Ay, hola amigos de mi parche, espero que estén muy bien en este día. Ay, pero nosotros estamos cansados, pero cansados porque estábamos montando bicicleta. Cierto, Laura, pero es que... Uy, no, pero pasamos muy bueno, aunque cansados, pero bueno. Nos reímos mucho, la pasamos muy chévere. Sí. Las carreras que hicimos. Cierto. Se pasó como un poquito. Venía por aquí y resultó por allá. No, es que la velocidad mía. Ah, no, Marlon. ¿Y esa bicicleta usted hace mucho tiempo la tiene? Sí, ya. Pues también salvada de unas. Porque la nueva la tengo arreglando. Porque se ve toda vieja. Sí. ¿Cierto que sí, Marlon? Pero esa no. Esa no, esa la suya no le va a poner la mía. No, cuál no, Marlon. Pero Marlon, hablando de bicicletas viejas y eso, ¿qué tal si vamos a ver cuál fue la primera bicicleta que se hizo? Hola, ¿qué tal amigos de mi parche? Espero que estén muy bien. Y hablando de la primera bicicleta, empezaremos en el lugar en que fue creada. Adivinen. En Europa, por una persona que no les puedo decir. Más adelante lo sabrán. Y era de un material muy conocido, la madera. Era muy diferente y muy peligrosa, porque no tenía frenos y mucho menos pedales. ¿Se imaginan el cansancio para andar en bicicleta? Pero eso sí, obviamente llegaban más rápido. Luego le añadieron los frenos y los pedales. Aunque después de eso, inventaron unos estilos muy extraños. Como una que no puedo entender cómo se subían en ella. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta pequeña historia. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¿Sabes qué, Jorman? ¿Por qué no hacemos una carrera? Bueno, Marlon, pero ¿qué tal si lo hacemos con las... como la... al estilo antiguo de bicicleta? Yo iba a decir que las, con las bicicletas antiguas. Si eso todavía ya no, ya eso no dejó de existir. Muy duro. ¿Qué vas a decir? Que pedalear con los pies y frenar con los pies. Pedalear con los pies, impulsarse. Pedalear con los pies. Vale, pues. Vamos. ¿Recuerdan cuando Melanie dijo que no podía mencionar el nombre de quien inventó la primer bicicleta? Pues ustedes tendrán que adivinarlo. Conozcamos las opciones. A. Carl Drais. B. Isaac Newton. C. Leonardo da Vinci. Al final de nuestro programa sabrás el inventor de tan maravilloso objeto. Germán, yo creo que yo gané. No, ¿cómo será el modo? ¿Usted cómo hacía de trampa? ¿Pero por qué? Porque usted comenzaba a hacer el tello, no. No, imagínese. Pero si no acabaron de decir que yo gane. Nada, ya, mamá. Por tramposo usted. Sí, aprendan a ser tramposos porque siempre pierden. Marlon, ¿y cierto que a muchos niños les gusta la bicicleta? A muchos. No es que hay unos chiquitines que también les gusta mucho. Vamos a verlo en... nuestro... segundo reportaje.
precisamente tenemos unos pequeñines que nos contarán qué tanto les gusta la bicicleta y qué es lo que conocen de ella. Hola, me llamo Carlos Alberto Marín y hoy vamos a hablar de la bicicleta. ¿A mi amigo le gusta la bicicleta? Sí. 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 ¿Y por qué? Que puedo montar. Porque puedo montar. Porque puedo entrarme a bicicross, hacer carreras. ¿Y qué más le gusta de la bicicleta? Que lo desaburre a uno montando uno. Veamos lo que conoce de la bicicleta. Para saber qué tanto conocen de la bicicleta, comencemos con la primer pregunta. ¿Cómo se llama donde pones los pies para que la bicicleta se mueva? Pedales. En los pedales. ¿Cómo se llama lo que gira para que la bicicleta ruede? Pedales. Lo que da vueltas. Las llantas. Las llantas. ¿Cómo nombramos donde pones las manos para que la bicicleta se mueva hacia los lados? Los frenos. La dirección. ¿Cómo se llama lo que prensas para que la bicicleta pare? Frenos. Bueno, eso es lo que le gusta a mi amiguito. Chao. Marlon, yo le dije que esa era Laura. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien. Oiga, ¿sé por qué tan perdida? Pues si la perdida era Salomé. Ay, bien, Salomé. ¿Y qué me cuentan? ¿Qué están haciendo por acá? Sino que es que nosotros estamos haciendo una carrera, imagínense que de las bicicletas antiguas, ¿eh? Imagínense que las bicicletas antiguas eran de madera, no tenían ni pedales. Entonces nosotros hicimos un reto. Una carrera con las bicicletas antiguas. Así, no podíamos dar pedal, pero todos hacíamos trampa porque no, eso era muy. Entonces, duro. ¿Quién fue el ganador? Marlon. ¿Quién es siempre el ganador? Marlon. Pero hablando de eso de bicicleta y cosas así, yo conozco una manualidad que es para decorar la casa. Entonces, mejor porque no vamos a ver. Thank you.
Chicos, ¿cómo me pueden hacer esto? Yo hace tanto tiempo que no los veo, no. No, mentira, Salo, la habíamos extrañado mucho. Ay, no, es que no puedo creer, o sea, yo los extrañé, que ustedes me saluden así de esa manera. No, 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 es que no. Ay, no, no, nosotros la extrañamos, pasa. ¿Cierto? Ni la saludaron. No, es que o sea, es que, o sea, me extrañaron tanto que ni me saludaron. No, es que, No, ¿quién la va a extrañar a usted? Ay, pues mi mamita, mi mamá. ¿Quién más? Pues yo sí extrañaba a Salomé, me faltaba el toque femenino a eso. Claro. Cierto, hombre. porque Laura sola. El alma inspirativa de este programa. El alma inspirativa, pero de para atrás. No, de para adelante, de porque pa el de para atrás. De para atrás. Yo, o sea, yo. Sí, usted, o sea, usted. Ah, no sé si Marlene sí es chistoso. Oye, debería de... Ah, no, nada. Bueno, ¿y ustedes qué hacen por acá caminando? No, no, no. Laura, cuéntale la historia a usted que nosotros ya la contamos. Bueno, por lo que me contaron ellos es que usted... Bueno, ellos... Es una historia muy larga. Bueno, de la que contó. Estaban en las bicicletas y se dieron cuenta, pues estaban hablando de las bicicletas. Hola, soy Edwin Andrés Hernández y mi parche es Bicicross. Yo vivía en la alcaldía y siempre que subía a la ciudadela, siempre veía los morros muy altos y me gustaba, y siempre desde chiquito me gustaba mucho la adrenalina. Y yo les dije a mis papás que si podía entrenar bicicross y ellos me dijeron un tal vez, pues. Y me dijeron que, bueno, que sí podía, pero lo que me faltaba era la bicicleta, el casco y los protectores. Y ya fui subiendo de escala en escala, morro en morro. Lo que más me ha gustado de este deporte es saltar, sentir el viento en mi cara, sentir como un espíritu de felicidad. Que es mucha adrenalina y me gusta mucho. Yo quiero invitarlos a todos los niños y niñas que quieran practicar este deporte, que consigan pues cualquier bicicleta, no puede ser una GW, pero una bicicleta, pues un casco y unos protectores. Y yo les quiero decir también que tú también puedes sufrir un accidente como yo. Casi me quiebro la clavícula por saltar mucho. Yo quiero invitar a ustedes, amigos de Opur Televisión, a que practiquen algún deporte, así sea un baloncesto, un micro, un bicicross, y también aprovechen una bicicleta así, que va a ser su mejor amiga para toda la vida. Espero que les haya gustado la historia. ¡Chao! Salomé, ¿usted cómo es para montar bicicleta? Ay, no, muchachos, yo soy muy pésima, no. Es que si ustedes me vieran, qué horror. Vamos a ver si... ¡Va usted! ¡Baila, que baila, Pairo! Vamos a ver si se ve muy mal. Muy mala montando bicicleta. Yo le presto la mía. ¿Qué moto puede en mi Laura, préstela, Laura. Bueno, vaya pues, nosotros nos quedamos aquí. ¿Es qué? Nos quedamos aquí. No entra ahora. Laura, venga, salió usted. No, espérense, no. Vean, me están llegando unos videos. Ay, pues venga, ya, bueno, yo no, pero... Corre para allá, María. Ay, pero...
Vea, yo no sé, Laura no cabe. Corra. Eso es. Listo. Ah, bueno. Ay, no, ya está. Don't crash into the tree. ¿Cuál de estos personajes crearon la primer bicicleta? A. Carl Drais. B. Isaac Newton. C. Leonardo da Vinci. Y la respuesta correcta es la A. Carl Drais. En realidad hay muchos inventores de distintas bicicletas, pero se dice que la primer bicicleta fue creada por ese hombre hace 200 años, a la cual llamó vehículo de dos ruedas. Aunque apoyo a Melanie, la verdad es que sin pedales ni frenos es bastante peligroso. No, pero es cierto que la pasamos muy bien. Ay, muy chévere, nos reímos mucho. Por allá casi Marla se cae. Sí, yo vi, mira más bien quién cae, caes. Todos, porque yo y usted también. ¿Usted qué hace tiempo que no montaba ciclo? Ay, no, yo no tengo la culpa, como hace 2 años, entonces. Ah, Dios mío. Poquito. Sí, Sara, nos alegra que esté con nosotros otra vez. Pues en realidad a mí también me alegra demasiado estar con ustedes compartiendo de nuevo en el programa. Y chao, Sofía. Les vengo a decir que. ¡Que chao! ¡Que chao! ¡Ay! ¡Chao! ¡Chao! Vamos a. ¡Ey, muchachos! ¿Para dónde van? ¡Por favor, presente!